Bienvenido a este programa de Educando TV en la sesión para tercer y cuarto de primaria. Vamos a trabajar hoy con un nuevo contenido, pero antes de iniciar, ya sabes, hay que hacer un reto. Bien, ¿cuál es el reto del día de hoy? Observa esta casa. Está compuesta con, varias, con varios cerillos, pero hay un reto. Hay que cambiar la posición solo moviendo dos cerillos. ¿Cuál crees tú que son? ¿Qué cerillos tendríamos que mover para que esta casa quede viendo? De este lado, ya no de este lado. ¿Qué tendríamos que hacer? Bien. ¿Qué te parece si movemos dos cerillos? Yo te ayudo. Obsérvalo bien, está viendo hacia acá, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Que quede viendo? Hacia allá. A mí se me ocurre mover este, ¿qué te parece? ¿Crees que esté bien? ¿Hacia dónde lo tendré que mover para que quede viendo hacia el otro lado? Me parece que hacia acá. Ya hicimos un primer movimiento. ¿Cuál otro tendríamos que mover? Pues movamos este, ¿te parece? Y ya quedó viendo del otro lado. Qué fácil, ¿verdad? Pero para eso necesitas pensar, razonar y ver tus posibilidades. ¿Sí? Muy bien. Hagamos un recordatorio de lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Estuvimos trabajando con el signo mayor que, menor que, para comparar y ordenar números. Hoy estaremos trabajando con sucesiones ascendentes o descendentes. Un tema que no es desconocido para ti, ¿verdad? Muy bien. Recuerda que una sucesión ascendente es la que va creciendo. ¿Sí? Es decir, si empiezo de 2, ¿qué número seguiría si voy de 1 en 1? 3, 4, 5. Si empiezo de 8 y sube de 4 en 4, ¿qué número iría? 8, 12, 16 y así, va subiendo. En cambio, una sucesión descendente, su nombre lo dice, va a descender, va a bajar el número. Supongamos que empezamos, fíjate, observa esta. 11, 33, 34, 72, 24, 12. ¿Cuál sería la ascendente y cuál sería la descendente? Yo ya te di una idea. La ascendente es la que sube, la descendente es la que baja. Aquí tengo varios números, obsérvalos. ¿Cuáles de esos números me ayudarían a complementar estas sucesiones? Primeramente, tengo que buscar una regularidad o lo que yo te manejaba en otra sesión, un patrón. ¿Lo recuerdas? Bien, si a mí me están dando estos números y me faltan estos, pues tengo que buscar la regularidad. ¿En dónde la encontraré? ¿De aquí a acá? ¿Crees que sea posible? Es un poco más difícil que si observo dos números que estén juntos: 33, 44. Ah, ya sé que eres bien listo y ya encontraste la regularidad. ¿Cuál es? 11, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué número seguiría aquí de los que yo tengo acá? 11 más otros 11, ¿cuánto sería? Pues, 22. Perfecto. 44 más otros 11, ¿cuál seguiría? 55. 55 más otros 11. Sería 66. ¿Sí? ¿Y qué tal que te digan? Bueno, a ver, calcúlame qué número estaría en esta posición. ¿Sabrías cuál, cuál es? ¿Sí? ¿Cómo le harías para saberlo? Pues porque vamos contando de 11 en 11, ¿verdad? ¿Cuál seguiría aquí? 77, 88. Noventa y nueve. ¿Sí? Y así me seguiría porque mi regularidad es de 11 en 11. Ahora, observa esta sucesión. Está de manera descendente. ¿Dónde encontraría yo la regularidad? Dijimos que donde haya dos números juntos, ¿verdad? ¿Dónde ves aquí dos números juntos? Acá. Del 24 al 12 le tuve que haber quitado un número exacto. ¿Qué número sería? 12, ¿verdad? Bueno, entonces, a 72 yo le tengo que quitar 12. ¿Cuánto me quedaría? 60. Si a 60 yo le quito 12, ¿cuánto me quedaría? Pues, 48. Si a 48 le quito 12, 36. A 36 le quito 12, 24. A 24 le quito 12 y me quedaría 12. A 12 le quito 12, me queda 0. ¿Sí? Entonces mi regularidad aquí está en el 11 y aquí está en el 12. ¿Verdad? Que fue muy fácil. Muy bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Para ello necesitamos complementar. Igualmente una serie y si tú ya aprendiste que vamos a buscar una regularidad, ya va a ser mucho más fácil trabajarlo. Observa bien, aquí tenemos una lámina donde vamos a completar una sucesión. Ya sabemos que es ascendente y que es descendente, pero no, no olvides esto que te voy a decir. Los números que integran una sucesión, sea ascendente o descendente, varían de acuerdo a una regla. ¿Cuál crees tú que haya sido la regla en esta sucesión? ¿La sabes? Ve pensándola porque ahorita te la voy a pedir. Bien, vamos a ver esta sucesión. Primeramente veamos si es ascendente o si es descendente para saber si le vamos a agregar o le vamos a quitar.

2 y 3 son 5. 23 más 5, 28. 28 más 5, 33. Ya encontramos la regularidad. Entonces, el número que seguiría sería 138. Puede ser que alguien lo vea de otra manera, ¿verdad? Porque si yo me quedo observando, digo, bueno, aquí va 8, 3, 8, 3. Ah, bien fácil. Pues el que sigue sería 3, ¿verdad? Entonces sería 143. Pero mi regularidad sería 5, recuerda. Ahora, vamos a trabajar con la otra sucesión. 24, 30, 36, 42. ¿Por qué crees tú que no me estoy fijando en el 2? porque se repite en todos los números. Acuérdate qué hacemos para comparar números, ¿verdad? Bien, 24 para 30 serían 6. 30 para 36, 6. 36 para 42, 6. Ya encontramos la regularidad. Entonces el número que seguiría sería 42 más 6, 248. Más 6, 254. Y me puedo seguir, eh? porque ya encontré una regularidad. Muy bien, si a mí me preguntaran qué número va en la posición 20, ¿crees que lo podría saber? Claro, porque ya encontré la regularidad. Perfecto. 538, 34, 30, 26. ¿Va en qué forma? Descendente. Por lo tanto, ya no voy a agregar, voy a quitar. 30, en cualquiera de estos yo puedo encontrar la regularidad porque va seguido. ¿Sí? 38 al 34, ¿cuántos le tuve que haber quitado? 4. 34 para 30, 4. 30 para 26, 4. Entonces el número que seguiría sería 522.

Trata de recordar un poquito qué hicimos cuando encontramos sucesiones compuestas. ¿Cómo le voy a hacer? Primeramente tengo que observar. ¿Sí? ¿Cuál con cuál me permite encontrar una regularidad? ¿Recuerdas cómo le hacíamos? Sí, por eso yo siempre te digo, pon mucha atención porque lo que aprendas hoy te va a servir para mañana. Bien, 774. Si yo ya me acordé, aquí encuentro una regularidad, 874. 768, 868. ¿Ya viste? ¿De cuánto en cuánto va subiendo? A ver, fíjate, 74, ¿en cuál me tengo que fijar para ver cuál sube? ¿En la unidad, en la decena o en la centena? Pues en la centena, observa, ahí está, igual, igual. Diferente, diferente. Entonces en ese me tengo que, que fijar. 7, 8. ¿Cuál seguiría? 7, 8, 9. 974. Y aquí, 768, 868, 968. Va subiendo de 100 en 100. En los 12, pero como estamos manejando una sucesión compuesta, pues van variando los resultados. ¿Ya viste que lo importante es encontrar la regularidad? Muy bien. Hagamos otro ejercicio, pero en este no voy a complementar. En este voy a escribir la regla que estoy siguiendo para realizar mi sucesión. Cuando a mí me dan una regla, es más fácil ir trabajando las sucesiones. ¿Por qué? Porque solamente es como en todo, es respetar la regla, ¿verdad? Bien, observa. 15, 20, 25, 30. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál seguiría? 35, 40, 45, 50, y me puedo ir al infinito, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Dice claramente, escribe la regla. ¿Cómo podría yo escribir una regla aquí? A ver, ponte a pensar, ¿cómo la escribiría? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos aumentando de 5 en 5. Pero, ¿le puedo poner así, aumentar de 5 en 5? ¿Crees que sería claro? ¿O qué tendría que poner? Más fácil, sumar 5 al número anterior. ¿Verdad? Así quedaría clara la regla. Sumar 5 al número anterior. Así cualquier número que te pongan solamente le vas a sumar 5. Si yo te digo 2030 y la regla es sumar 5 al número anterior, ¿qué número te estaría dando? 2035, ¿verdad? Si yo te doy 10.550 y la regla es sumar 5 al número anterior, 10.555. ¿Ya viste cómo es nada más seguir la regla? Muy bien, entonces lo escribimos. Sumar 5 al número anterior. ¿Qué te parece? Ya está la regla. Ahora, 21, 28, 35, 42. Lo primero que hago es encontrar la regularidad. ¿Dónde la encuentro? En cualquier pareja. A mí me gusta esta. De 21 para 28, ¿cuánto es la diferencia? 7. De 28 a 35, 7. De 35 a 42, 7. Entonces, ¿cuál sería la regla? Si al anterior le puse sumar 5 al número anterior, en este ¿cuál sería? Sumar 7 al número anterior. Sumar 7 al número anterior. Bien. Vamos a encontrar la regla para este. 40

Pero ahora ya no voy a sumar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo contrario a sumar? Restar, quitar, disminuir. Pues bien, entonces pondría restar 4 al número anterior. Bien, encontremos la regla para esta sucesión.

Pero cuando quitamos, entonces ¿qué hacemos? Restamos, ¿verdad? Como en este caso está subiendo, voy a qué? Voy a sumar. Entonces le pongo sumar 4 al número anterior. Esa, esa es mi regla. 9, 11, 13, 15, 17. Está bien fácil, ¿verdad? ¿Cuál sería la regularidad? 9 para 11, 10, 11. 11 para 13, 2. 13 para 15, 2. 15 para 17, 2, ¿verdad? Entonces, mi regla quedaría de la siguiente manera. Sumar. 2 al número anterior. ¿Qué te parece? Ya encontramos varias reglas. Y así como estas puedes encontrar más para ir realizando sucesiones y para que tus sucesiones sean correctas. Acuérdate, sube, sumar, baja, restar. Bien, aquí lo vam vamos a hacer otro ejercicio. Pero ahora con números más grandes. ¿Qué crees que pase con números más grandes? ¿Crees que sea más difícil o crees que sea lo mismo? ¿Tú qué dices? Pues para mí, pues que sería lo mismo, ¿verdad? Porque simplemente vamos a encontrar una regularidad. Entonces, observa aquí, ¿qué número es este? 42.300. 52.000. 300. Antes me gustaría que me dijeras cuál es la regla. De 42.300 a 52.300, ¿cuánto subió? ¿Dónde encuentro la diferencia? Observo es lo mismo, observo es lo mismo, pero aquí está la diferencia. Está en las unidades del millar. Por lo tanto, tengo que encontrar una regularidad ahí, en las unidades del millar. De 42.300 a 52.300, ¿cuánto subió? A ver, ponga a trabajar tu cabecita. De 42.300 a 52.300, ¿cuánto sería? Si está en las unidades del millar, ¿crees que está en las unidades del millar? No, yo creo que ya veo mal. Está en las decenas del millar. Por lo tanto... Sería, estamos hablando del número 10.000. Entonces, de 42.300 a 52.300 subió 10.000. El que sigue subiría 10.000. Entonces, ¿qué número tendríamos acá? 62.300. Y el que sigue, 72.300. Y el que sigue, 82.300. Y el que sigue, ¿verdad? Bueno. Así nos podríamos seguir uy, muchísimo tiempo. Pero mi regla en este caso sería sumar 10.000 al número anterior. 3.500, 7.000, aquí encuentro mi regularidad. ¿Qué número sumado a este me da como resultado este? 3.500 más cuánto me da? 7.000. Pues 3.500. Entonces esa sería mi regularidad.

Aquí igualmente vamos encontrando una regularidad. ¿Sí? Observa bien. 85.180. 85.090. 84.500. ¿Qué regularidad vamos a seguir ahí? Observa. 100. Esto es lo mismo, esto es lo mismo. Por lo tanto, no me va a interesar mucho. Pero aquí sí. 180 a 90 disminuyó 90. Y de 90 al 500 solo disminuyó 90. Por lo tanto, voy a ir quitando 90, 90, 90. Y te lo voy a dejar a ti. Bien, yo ya te di la regularidad, solo es cuestión de que tú lo hagas. Te voy a pedir que tú encuentres la regularidad, pero no solo eso, que escribas la regla. ¿Sí? ¿Te parece? Muy bien. Aquí tengo un ejercicio más que sé que lo vas a contestar, pero así, facilísimo, facilísimo, porque ya trabajamos sobre esto. Dice que hay una fábrica en la cual producen mezcal, ¿verdad? El mezcal es típico de Oaxaca. Bien, ahora, una fábrica se llama La Suriana y produce en una hora 4.500 litros. En dos horas, 9.000. ¿Cuál es la regularidad? Pues me lo está dando aquí. ¿Verdad? Por eso es muy importante que te fijes en los datos que te dan. A veces es tan fácil que nos quebramos mucho la cabeza y ahí está la respuesta. Dicen que cuando no encuentras algo, búscalo aquí enfrente de tus narices y ahí está. ¿Verdad? Entonces ese es un consejo que yo te doy para que encuentres ciertas reglas, ciertas estrategias. Y ciertos así como tips para que tú encuentres los resultados de muchas operaciones. Muy bien. En una hora, en la embotelladora, el arado, producen 6.000 litros. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién producirá más sin hacer la sucesión? ¿Quién produce más? Pues él, ¿verdad? Porque 6.000 es más grande que 4.500. Y aquí ya no es necesario buscar una regularidad porque ya me la están dando. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, como está súper mega fácil, te lo voy a dejar para que tú lo hagas en tu casita. Practícalo. Lo que se practica no se olvida. Si tú lo dejas de hacer, al rato ya se te va a olvidar y entonces es volver a empezar otra vez con lo mismo. Esto de las sucesiones ya lo estuvimos viendo en clases anteriores. ¿Verdad? Por lo tanto, si tú pusiste atención a esa clase, esto va a ser muy fácil. Pero si no lo has hecho, yo te invito a que pongas mucha atención para que cada día aprendas y reaprendas y construyas nuevos conocimientos. Fue un placer estar contigo como todos los días. Yo te espero para la clase de mañana y te pido que estés muy listo para que puedas aprender muchas cosas. Te envío un fuerte abrazo, un gran beso. Y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.